amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Como veis en el título, este vídeo va a ser la continuación del que vimos la semana pasada, donde Gara, una de las jilgueras que tenemos en el aviario y que se había roto un ala por culpa de un par de accidentes que ha sufrido, también se ha decidido a criar. La verdad que con esta jilguera teníamos muy pocas expectativas, igual que con el macho que le habíamos juntado, porque anteriormente nunca había criado. Vamos a hacer un pequeño resumen del vídeo anterior para que el que no lo haya visto se sitúe un poco en el contexto. Como veis, yo crío en exterior y por la noche cualquier ruido o cualquier destello de luz del exterior pues hace que algún jilguero se asuste, y el revoloteo de este y el golpeo contra las rejillas y contra los barrotes de la jaula hacen que el resto también entre en pánico y se revolotee generalmente todo el aviario. Aquí uno de los jilgueros se ha asustado, aunque parece que hay mucha luz, es la luz infrarroja de las cámaras y los jilgueros realmente no están tan iluminados. Si os fijáis en la jaula de arriba a la derecha, aquí lo que ha pasado es que una de las jilgueras, en su intento de huir y de buscar escapatoria, pues se ha introducido en el comedero. Esto sucedía a las 2 de la mañana. Yo por la mañana me fui al trabajo, no me fijé, y cuando llegué de trabajar a las 3, pues me encontré a la pobre en esta situación. Se había tirado 13 horas metida en el comedero. Por suerte se pudo dar la vuelta y yo creo que esto fue lo que la salvó, porque pudo ir respirando durante 13 horas que estuvo metida en el comedero. Yo enseguida lo que hice fue liberarla, sacarla del comedero. La soplé, miré que no tuviera más heridas, aparte de una que le veía en la pata, que estaba echando sangre y de hecho llegó a perder un dedo, supongo que al intentar girarse para darse la vuelta en el comedero. Pero bueno, por lo general estaba más o menos bien. Magullada y un poco entumecida, aquí la veis una vez que la volví a liberar en la jaula. Tenía algunas plumas del ala así un poco desaliñadas. Pero bueno, supongo que el hecho de estar metida en el comedero impidió que se golpeara más con los barrotes de la jaula y perdiera más plumas. Aquí la vemos al cabo de una hora más o menos, que ya empezaba a picotear un poco en la mistura. Esto era buena señal porque veíamos que poco a poco parecía que se iba a recuperar. Y ahora también lo que va a hacer es subir al palo, subir al bebedero y beber un poco de agua. Como os digo, aparte del susto que nos habíamos llevado y después de que el pobre animal se tirara 13 horas metida dentro del comedero, pues parecía que iba a poder recuperarse y que iba a ser cuestión de tiempo a que ella volviera a estar en su estado de forma anterior al revoloteo. Un tiempo más tarde y a pocos meses antes de empezar la temporada de cría de este año, volvió a suceder un episodio parecido. Ahora son casi las 5 de la mañana cuando veis que de golpe todos los pájaros parece que se han asustado. Generalmente lo que ocurre es que uno se asusta y con el ruido que hace al golpear con los barrotes y con la rejilla de la jaula, pues los demás también se asustan. Esta vez sí que hubo muchos pájaros que perdieron bastantes plumas. Esto, si te sucede justo antes de empezar la temporada de cría, pues te la puede tirar al traste, porque el pájaro, una vez que ha perdido muchas plumas, tarda mes y medio en volver a recuperarlas y en volver a coger la fuerza. Aquí lo que volvió a ocurrir es que otra jilguera se metió también en el comedero, y como no podía ser de otra manera, otra vez fue la misma, fue Gara. Veis, aquí está metida de cabeza en el comedero. Si os fijáis, el ala derecha la tiene un poco aquí desplazada hacia arriba, y lo que ocurrió esta vez es que se la acabó rompiendo. Pero en esta ocasión, cuando me levanté, me di cuenta que los pájaros se habían revoloteado, vi que ella estaba en el comedero, la saqué, y luego lo que sí que me di cuenta con el tiempo es que ese ala, la soldadura del hueso, pues no le quedó bien del todo. El ala le ha quedado un poco desplazada hacia arriba, incluso si le tocas así en el hueso se le nota como una especie de nudo, como que la soldadura no le ha quedado bien. Pero bueno, ella va haciendo, veis, si os fijáis aquí, el ala derecha como la tiene un poco más levantada que el ala izquierda. Y como os decía, bueno, ella va haciendo, no pega grandes voladas, pero tampoco le impide desplazarse con normalidad por la jaula. Aunque entró en celo más tarde que el resto de jilgueras, al final acabó haciendo el nido. ¿Veis que aquí ya lo tiene prácticamente conformado? Pues bueno, aunque inicialmente no teníamos muchas esperanzas
de que esta jilguera hiciera algo esta temporada de cría, pues al final nos ha sorprendido y ha entrado en celo. Esta temporada la habíamos juntado con Kilian, que es uno de los primeros machos nacidos aquí en el aviario, pero que anteriormente con las hembras que había estado otros años, pues nunca había llegado a tener descendencia. De todas formas, la hembra el día anterior puso su primer huevo fuera del nido, lo puso en la rejilla y se rompió, y aquí ahora mismo está colocando su segundo huevo, y si veis también lo va a colocar fuera del nido. Estaros muy atentos porque ahora en una de estas contracciones, me parece que es en la siguiente, que expulsa el huevo por la cloaca. ¿Veis? Aquí justo lo acaba de poner. El huevo ha atravesado la rejilla y ha quedado en la bandeja. Yo en estos momentos lo estaba viendo en directo desde el trabajo y estaba llamando a mi mujer para que viniera a quitarle la pastera a ver si con un poco de suerte la hembra se echaba en el nido. Pero no dio tiempo. Justo cuando ella llegaba, ¿veis? Acababa de poner el huevo fuera del nido. Ahora mi mujer lo que hace es colocarles el separador para que ellos no vean que estamos manipulando el nido, y una vez que los pájaros se han ido al otro lado, lo primero que va a hacer es comprobar si el huevo que había puesto estaba roto. En un principio parecía que no, pero a la que ella, veis, lo toca, ya me dice por teléfono que el huevo estaba roto. De esta forma, lo único que nos quedaba por hacer era volver a colocarle otro huevo de plástico en el nido, como si ella lo hubiera puesto dentro, con la esperanza de que al día siguiente, pues ella, su tercer huevo, sí que se decidiera a ponerlo dentro del nido. Al día siguiente lo que hicimos también fue quitarle la mayoría de palos y pasteras para que ella no tuviera tantos sitios donde encaramarse y quisiera venir al nido a ponerlo. De todas formas, lo que nos llamó mucho la atención es que aunque ella acababa de poner el huevo fuera del nido, el segundo huevo fuera del nido, pues automáticamente iba a venir al nido y echarse a incubarlo. El resto del día estuvo casi todo el rato metida en el nido, dándole calor a los dos huevos de plástico. Por fin, el tercer huevo, ella se decidió a ponerlo dentro. Aquí veis, son las 8 y cuarto de la mañana, ella justo sale ahora del nido, y si os fijáis, están los dos huevos de plástico que le habíamos colocado los días anteriores, más este que está ahora en la parte inferior de la derecha, que es su tercer huevo, que esta vez sí que lo ha colocado dentro del nido. Hemos tenido suerte con esta jilguera. A partir de entonces, los siguientes huevos ya los fue colocando dentro del nido. Aquí estamos en el día 25 de mayo, y ahora si os fijáis, cuando la hembra salga del nido, hoy acababa de colocar su quinto huevo, pero como los dos primeros los puso fuera del nido, veis, aquí lo que tiene son tres huevos auténticos más uno que le habíamos dejado de plástico para que en caso de que nazcan los pichones, pues tengan un punto de apoyo dentro del nido. La verdad que esta hembra, que aunque es de sobreaño, es la primera vez que ha entrado en celo y se ha decidido a hacer una apuesta, pues aparte de que los dos primeros huevos los pusiera fuera del nido, suponemos que por la misma inexperiencia, a partir de ahí los ha ido poniendo todos dentro del nido, y la verdad que parece que va a ser buena hembra incubando. Esta toma es muy bonita, abajo se ve al macho, a Kilian, que estaba en el comedero y ahora se acerca al borde del nido, y lo que va a hacer es alimentar a la hembra para que ésta salga el menos tiempo posible del nido y así evitar que los huevos pierdan el calor que la hembra les está proporcionando en este proceso de incubación. A los 4 días de haberle puesto los huevos auténticos, no nos resistimos más y comprobamos a ver si estaban pisados. ¿Veis? Este de aquí en principio parece que sí que está pisado. El segundo, que ya lo habíamos visto de refilón, también está pisado. En cambio, este tercero y último creemos que no está pisado. De todas formas, como os digo, estábamos comprobando los huevos a los 4 días de incubación. Por eso, aunque pensábamos que el último no estaba pisado, se lo continuamos dejando para mirarlo al día siguiente a ver cómo lo veíamos. ¿Veis? Una vez que le devolvemos el nido a la jilguera, ella no ha notado absolutamente nada de que los hemos estado manipulando y se vuelve a echar como si cualquier cosa. Como os decía, Egara es una hembra que anteriormente no ha criado nunca, por lo tanto no podemos saber
cómo va a reaccionar en caso de que al final acaben naciendo los pichones. Ahora en estas tres siguientes tomas y al día siguiente volvimos a mirar los huevos, esta vez con la linterna del móvil. ¿Veis? El primero se ve claramente que estaba pisado, este segundo también, incluso se ve el embrión dentro como se está moviendo. En cambio, veis aquí la diferencia del tercer huevo, que ya nos parecía el día anterior que no estaba pisado, pues efectivamente no estaba fecundado. Entonces lo que hicimos fue retirárselo y dejarle únicamente los dos huevos que estaban pisados más uno de plástico. Aunque la jilguera ha pasado de tener cuatro huevos en el nido a tener únicamente tres, ella la verdad que no va a notar el cambio. Veis, aquí está el macho, que mientras la jilguera está fuera del nido, él lo que hace es colocarse cuidadosamente dentro de él, no sabemos bien si por instinto, para intentar mantener un poco el calor que tienen los huevos, mientras la hembra está fuera comiendo. Una vez que ve que ella se acerca, veis, automáticamente sale del nido y deja que sea ella la que prosiga con el proceso de incubación. Ahora pasamos ya al día 6 de junio, cuando en teoría tenían que nacer los pichones, y aquí vemos a primera hora de la mañana, son las 6:46, a Egara, a la hembra, que está picoteando un cascarón. Eso quería decir que ya había nacido el primer pollito. Este primer cascarón os puedo decir que se lo ha comido prácticamente entero. Entiendo que en parte lo hace para recuperar reservas de calcio que ha perdido durante la puesta. Veis, ahora un poco más tarde va a salir del nido y nos va a dejar ver el primer pichón que hacía instantes que había salido del huevo. Si os fijáis, aún tiene el plumón todo mojado. Como habéis podido ver, hacía instantes que había roto el cascarón. Y ahora la siguiente preocupación es que la madre empiece a embucharlo y a alimentarlo de manera correcta. Si veis, en el nido quedaba el otro huevo fecundado que aún tenía que nacer, más uno de plástico que le habíamos dejado de apoyo. Ahora un poco más tarde sí que vamos a poder ver cómo la hembra alimenta a este primer pichón. Aquí sale del nido y nos va a dejar ver de nuevo perfectamente al primer pollito que acababa de nacer. ¿Veis lo que os digo de dejarle otro huevo de apoyo? Esto va muy bien, sobre todo cuando hay pocos pichones en la nidada, porque les ayuda a mantenerse más rectos y con la ayuda de las alas se apoyan en los huevos y pueden levantar la cabeza más fácilmente. ¿Veis? Aquí llega la madre, que había salido del nido a comer un poco de pasta, y ahora, una vez que regresa, se encuentra al pichón levantando la cabeza y con el pico muy abierto, y empieza a alimentarlo a la perfección. Si miráis detenidamente esta toma, la hembra lo que hace es regurgitar la pasta que había ingerido momentos antes, y aún y así, todavía con el pico, lo que hace es como afinarla un poco más. Esto supongo que lo hace para, sobre todo en los primeros días, poder darle a los pichones con mayor facilidad. De momento, y viendo esta secuencia, pues nos daba un poco de tranquilidad, porque veíamos que en principio esta hembra iba a embuchar bien a sus pichones. Egara es la primera vez que ha sido madre. El año pasado, que era su primera temporada de cría, no se decidió a criar, y por eso hasta el momento era toda una incógnita. ¿Veis? Ahora ha acabado de darle de comer al pichón y lo que hace es echarse encima para continuar ofreciéndole calor. Ahora fijaros muy bien en esta toma, porque ella continúa alimentando al pichón desde dentro del nido, pero si os fijáis, en la parte superior se ve el otro huevo que faltaba por eclosionar y ya está partido por la mitad. Esto quiere decir que justo en estos momentos el segundo pichón estaba naciendo. ¿Veis? Ahora acercamos un poco la imagen, se ve a la hembra dando de comer al primer pollito y el segundo pichón tiene medio cuerpo fuera y el resto aún metido dentro del cascarón. Ahora, como vais a ver a continuación, la hembra lo que va a hacer es retirar el resto. Al principio picotea un poco de él, como hizo con el primer huevo, pero ahora veréis que lo que al final acaba haciendo es sacándolo fuera del nido. En esta ocasión los pichones se van a llevar unas 6 horas de diferencia, ya que el primero nacía sobre las 6 de la mañana y este está naciendo al mediodía, y esperemos que la madre pueda estar atenta por los dos, y aunque es una hembra inexperta, nunca antes había criado,
pues pueda llegar a sacarlos adelante. Si os fijáis, el pichón de arriba de la derecha es el que ha nacido a primera hora de la mañana, que ya se le ve el plumón un poco más seco, y el que justo ahora acaba de nacer es este que está en la parte de abajo, que está como más encogido, que aún está todo mojado. Ahora, un par de horas más tarde, vamos a ver cómo Egara, la hembra, sale del nido y nos va a dejar ver perfectamente a los dos pollitos que han nacido durante la mañana de hoy. ¿Veis? Ahora acercamos un poco la imagen y aquí ya se les ve con las plumas un poco más secas. De todas formas, pensamos que el de la izquierda es el que nació a primera hora y el que se encuentra en estos momentos a la derecha es el que había nacido prácticamente hace unas dos horas. A pesar de que básicamente en estas imágenes solamente estamos viendo a los pichones y a la madre, Kilian el macho sigue con ellos, no lo ha separado en ningún momento, porque no he visto que fuera un problema ni durante el periodo de incubación ni ahora que han nacido los pichones. Ahora apenas se acerca al nido. ¿Veis? Ahora llega la hembra, se dispone a regurgitar un poco de la pasta que ha comido anteriormente y podemos ver en esta toma cómo alimenta a los dos pichones. ¿Veis cómo los dos levantan muy alta la cabeza y abren mucho el pico para llamar la atención de la madre? Y esta además no deja de alimentarlos en sus primeros instantes de vida. Pues bueno, podemos estar contentos porque la verdad que con esta pareja teníamos pocas expectativas de cría este año y la verdad que nos están sorprendiendo. Solamente han acabado naciendo dos pichones en esta nidada, ya que los dos primeros huevos los puso fuera del nido y otro no estaba fecundado. Ahora vamos a pasar a la mañana del día siguiente, o sea hoy viernes 7 de junio, y el primer miedo que tenemos es que los pollitos no hayan sobrevivido a la primera noche. Pero aquí, como podéis ver, los dos siguen vivitos y coleando, los dos con mucha hambre, son las 7 casi de la mañana, y ambos han amanecido vigorosos y con bastante fuerza. Veis aquí cómo levantan los dos la cabeza pidiendo alimento a su madre. Y bueno, la primera inquietud de la primera noche de ver cómo habían amanecido, pues bueno, ya se nos ha pasado. De momento los dos continúan vivos y con mucha hambre, como podéis ver aquí en estas imágenes. Y ahora vamos a ver un poco más adelante, son las 11 y 25 ya de la mañana, cómo los dos continúan reclamando insistentemente comida y por fin llega la hembra y empieza a embucharlos. ¿Veis cómo prepara más finamente la pasta en el pico antes de darles? Yo supongo que como ellos son muy pequeños todavía, pues para ella también es más fácil darles de comer si la pasta que les está dando está mucho más diluida, es mucho más fina. En estos primeros días de vida, la verdad que es bastante complicado alimentarlos, porque mueven muchísimo la cabeza y para la madre la verdad que es dificultoso poder acertar en esos picos tan pequeños que además se mueven tanto. Luego, cuando los pollitos tienen ya 4 o 5 días, que además han cogido más fuerza y dominan más sus movimientos, es diferente, porque ellos mismos lo que hacen es ir a buscar el pico que los alimenta, que no es otro que el de su madre. A veces el macho también acostumbra a colaborar en la cría de los pichones y para la hembra no deja de ser una gran ayuda. Bueno amigos, con estas bonitas imágenes de Gara, la jilguerita con el ala rota, que ha sido madre por primera vez en su vida, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!